¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, como todos los martes, estamos ya en el 17º Café Virtual de Liderazgo y Negocios. Y esta vez, como han podido ver en el video, está dirigido a las emprendedoras de la región Amazonas. Un video muy bonito que nos va a explicar seguramente en unos minutitos. Voy a presentar a quien va a estar a cargo de este café virtual, quien es la administradora Judith Alba Tuesta. Ella es especialista en sistemas integrados de gestión. Además, es docente de la Facultad de Administración de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas en la región Amazonas. Además de esto, ella es una gran lideresa y una emprendedora con su marca La Caldera Café. Más adelante nos va a explicar cómo no puede faltar el café acá. Ella imaginariamente ya nos ha traído ese rico aroma a este café virtual. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante, valga la redundancia. El tema es la importancia del manejo de las emociones en el emprendimiento, a cargo de Ruth Vélez Moro Agurto, que también más adelante se la vamos a presentar. Así que doy pase a Judith Alba para que ella nos presente su región, nos comente del video tan bonito que ha presentado y de los emprendimientos de la región Amazonas. Buenos días, Judith, bienvenida. Adelante, es todo tuyo el programa. Muchas gracias, René. Gracias por la presentación. Bueno, estamos aquí realmente emocionadas, ¿no? Este es el primer café virtual que nos toca organizar. Me dio un poquito de nervios también por el tema de la conexión que nos está fallando. Pero sí, con bastante emoción. El grupo todavía que estamos queriendo formar en Amazonas es pequeño, ¿no? No por la falta de emprendedores realmente, sino por el tema de la situación en la que estamos, el tema de emergencia sanitaria, ¿no? Pero estamos ahí queriendo consolidarnos y seguir pues adelante en este
en esto del café virtual y el emprendimiento con Copime. De Amazonas, ustedes habrán visto en el video, ¿no? Tenemos muchísimos atractivos turísticos, es una área bastante variada, estamos al norte del Perú, tenemos Cuela, Bogta, los sarcófagos de Carajía, Rebas, el Museo de las Momias, ¿no? Entonces tenemos mucho por ofrecer en cuanto a atractivos turísticos. El área también es bastante productiva en cuanto a temas de agro, ¿no? Agroganadería, entonces tenemos bastantes emprendimientos también por esa parte. Entonces les invito, ¿no? Les invito a que nos puedan visitar a Amazonas para que nos puedan conocer. Lo que sí les recomiendo es de que no se arriesguen a venir sin una casaca, porque muchos dicen Amazonas, ¿no? Y piensan de que el clima siempre es como que muy caluroso. Por ejemplo, Chachapoyas, que es la capital, Amazonas tiene 7 provincias, 84 distritos, y dentro del clima pues es muy variado, entonces, pero muchos asumen de que siempre es clima de selva, ¿no? Y en Chachapoyas hace frío, entonces en un minuto podemos cambiar del sol a lluvia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo lindo también del área, ¿no? Entonces es bastante, bastante variado. Tenemos recursos naturales, tenemos atractivos para que se pueda hacer turismo de aventura, arqueológico, gastronomía, etc. Entonces, esa sería básicamente la presentación, ¿no? de nuestra región, y quedan cordialmente pues invitados para que nos puedan visitar. Dentro de nuestros emprendimientos, queremos presentar, ¿no? Del grupo, hoy tenemos a Keilit Mas, que ella es de Yambras Bamba, ¿no? De la provincia de Bongará. Ella también ve temas de café, ¿no? Toda el área de Amazonas, les vamos a ir explicando, está ahorita desarrollando bastante, destacando temas de café y cacao. Y pues después tenemos a Fanny Regalado, que ve cacao, chocolate, y a Lourdes, ¿no? Que ella nos maneja el tema de textil. Yo no quisiera darle el pase a Keilit antes sin agradecer a Marco Mendoza. Marco Mendoza es la persona que nos ha facilitado el video. Él difunde, ¿no? Es también paisano nuestro, y a través de su canal en YouTube de Mayevi, Música y Cultura, difunde, ¿no? Todos estos atractivos, cultura, música de la región, y si es que gustan, por ahí lo pueden visitar para que puedan conocer un poquito más de Amazonas. Keilit, ¿me escuchas? ¿Vamos con Keilit, René? ¿Sí? Listo. Entonces, Keilit, si me escuchas, por favor, para que puedas activar tu cámara. Sí, Judith, te escucho claramente. Bien, yo voy compartiendo por aquí unas fotitos para que tú puedas ir contándonos, ¿no? Acerca de tu emprendimiento, cuándo lo iniciaste, de repente el apoyo, ¿no? Las dificultades que muchas veces se presentan. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que tienes con café en Yambras Bamba. Claro, bueno, saludar a todos en primer lugar, y les voy a contar un poco de con Ararat Coffee en esta parte. Bueno, mi familia viene produciendo café de especialidad, café orgánico, hace mucho tiempo. Yo radicaba en Lima, mi primera especialidad es textil, pero siempre estaba, ¿no?, con esa necesidad de poder apoyar a mi familia, buscar algo que hacer, de apoyarlos directamente. Sufríamos mucho con el tema de los compradores locales, que siempre te pagan el precio que quieren, ¿no? Entonces, así es como yo decidí llevar un curso de catación de café, y ahí es donde yo me quedé pues enamorada totalmente del café. Y entonces me di cuenta que habían otras opciones de poder trabajarlo. Fue donde decidí mudarme con mi familia aquí en Yambras Bamba, en Amazonas. Y empezamos a trabajar, porque yo ya me especialicé, ¿no?, en todo lo que es tueste, cata, barismo, como para conocer toda esa cadena del café, no solo la parte. Desde el 2019 ya venimos trabajando con Ararat Coffee. Trabajamos cafés
netamente de especialidad, de 83 puntos hacia arriba, manejamos entre 83 hasta 86 puntos. También conozco todo lo que es fermentación para mejorar la calidad del producto. Trabajamos también lo que es café jones, natural. Manejamos siempre todo este, muy, que no sean insalubles, ¿no? Para cuidar la salud del consumidor. Y así hemos ido avanzando. Básicamente esto empezó porque yo siempre que visitaba a mi familia les llevaba café tostado, ¿no? Nosotros como productores también consumimos nuestro y así poco a poco me empezaron a pedir familia más que todo y yo me di cuenta de que sí había un pequeño mercado, ¿no? Y ahí es donde ya ahora principalmente trabajo con Lima, ¿no? Es mi mercado principal, pero poco a poco ha ido creciendo, ¿no? A veces me van pidiendo diversas regiones. Y así es como empezó esto, algo pequeño, aún es un negocio familiar, pero la idea es poco a poco ir avanzando, ¿no? Eilid, ¿me logras escuchar bien? Se ha distorsionado un poquito la señal. Yo creo de que se ha logrado entender bastante, ¿no? Estoy yo también pasando aquí el PPT. Cuéntanos, ¿en qué presentaciones estás vendiendo tu café y dónde lo podemos encontrar? ¿Me logran escuchar? René, si me das el ok para poder continuar. Creo de que Kaylit no me escucha. Te escucho muy bien, Judith. Te escucho perfecto. Bien, creo de que entonces se le ha ido la señal a Kaylit. Vamos a compartir a través del chat también sus redes sociales para que podamos conocer, ¿no?, acerca de Ararat Café. Como nos comentaba, ¿no?, ellos están en la zona de Yambrasbamba, pertenece a la provincia de Bongará. Ha desarrollado bastante el café, ¿no?, por los temas de que ella también tiene estudios. Como nos comentaba, tiene un buen valor en tasa, ¿no?, llega hasta los 86 puntos. Entonces es un producto de que ella ya lo está pues mejorando. Y en temas de café, como yo también estoy involucrada un poquito, pues el proceso, ¿no? El proceso de todo lo que es la transformación del grano, el cultivo, incluso es bastante elaborado. Entonces es importante considerar, pues, ¿no?, Ararat como una marca de que está posicionándose en el mercado y que sobre todo tiene un proceso con cuidado. Fanny, vamos a darle pase ahora a Fanny para que ella nos presente también su emprendimiento acerca de lo que vendría a ser el chocolate. Fanny, ¿me logras escucharme? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me escuchan? Yo sí, te escucho claro, pero a ver, espérate. Ya mis hijos están en clase, ya no me pueden ayudar, no puedo iniciar a prender mi cámara. Ok, no te preocupes, yo voy presentando tus diapositivas para que nos vayan conociendo tu marca, ¿no? San Lucas. No te preocupes. Cuéntanos, ¿cuándo iniciaste tu proyecto, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ese es un tema del emprendedor, ¿no? Que tiene a veces
temas que se nos presentan, porque a veces tenemos más de un trabajo, la familia, los chicos, ¿no? Yo creo que todas las emprendedoras de todas las regiones, o sea, te entienden, no te preocupes. Cuéntanos acerca de San Lucas, ¿no? Fanny, ¿sí me logras escuchar? René, de repente tú sí logras escucharla. Yo estoy con la proyección, no logro ver. ¿Qué tal? No, yo creo que a Fanny se le ha ido el audio. Fanny, por favor, conecta tu audio para poder escucharte. Pero mira, Judith tiene una bonita presentación hasta el PPT y todo, lo ha trabajado, Chocolate San Lucas, ya nos lleva un chocolate diferente, no el chocolate comercial, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir pasando las diapositivas y tú nos vas explicando mientras Fanny se reconecta o logra... Ya se prendió. No sé qué pasó con mi audio. ¿Tu audio? Sí, no te preocupes, sí, Fanny, es normal, a todos nos pasa y más cuando a veces tenemos el soporte de nuestros hijos. Solamente en el celular nomás estoy, cuando he empezado la laptop de mi hijita, le digo, haz en el celular tú y yo en la laptop y ya estoy que me loqueo. Buen día con todos, gracias por invitarme, ¿verdad? Como les decía, yo soy un poco nula en estas cositas, pero estoy para compartir, francamente, a veces uno con esta coyuntura que estamos pasando, estamos tristes, no es necesario un poquito compartir, ¿no? Porque ya encerrados mucho tiempo, ojalá que ya nos llegue la vacuna para poder salir un poquito más, ¿no? Sí, gracias por compartir, como les digo acá, bueno, lo del chocolate nace desde que nací, porque yo nací en donde el cacao, en Pisuquia, en San Lucas, ¿no? Siempre nos hemos dedicado a esto, y como decía la amiga que me antecedió, también por el hecho del precio, de que a veces el comprador te paga lo que quiere, y yo también pensamos en eso, ¿no? En darle valor agregado a nuestra materia prima para poder ganar un poquito más, ¿no? Y es así como que empezamos a hacer el chocolate acá en Chachapoyas, porque en sí nosotros empezamos en Selendí, Cajamarca. Pero llegamos en 95 acá a Chachapoyas, y así con mi mamá también, no pensando qué hacer, no, muy poco nos pagan, mejor vamos a moler. Y desde el 97 empezamos acá en Chachapoyas. Mi mamita falleció el 2010 y bueno, yo tomé la batuta, ¿no? Y mis hermanas, como ya trabajaban en otras cosas, y entonces me dediqué yo al chocolate, porque sí, yo soy, de profesión soy técnica en enfermería, pero como tenía este negocio, pues me dediqué a esto, ¿no? Más libre, soy mi propia jefa, soy la vendedora, ya pues, y bueno, como les he pasado ahí, ¿qué les puedo decir? Bueno, me apasiona hacer esto, ¿no? A veces mis amigas dicen, Fanny, tú lo vendes muy barato tu chocolate, tienes que darle mayor precio, pero me gustaría que todos prueben y ya pues, ¿no? Y así estamos haciendo y un poquito implementando. Ahorita estoy más también con lo que es el chocolate para consumo directo, al distintos porcentajes, así yo preparo de acuerdo a lo que me piden, ¿no? El porcentaje, a veces mucho quieren el 50%, un poquito más dulce, o a veces hay personas, por ejemplo, tengo una hermana que tiene su hotel, ella a los turistas les vende al 70%, 90%. Y también hice la crema de cacao, que les encanta bastante. Me gustaría que algún rato podamos compartir todos acá del grupo. Es un bien agradable. Todos los que lo prueban me consumen, aparte me felicitan porque es muy rico, francamente.
Y acá en Chachapoyas hay bastantes lugares que me consumían, ¿no? Pero con esto de la pandemia han cerrado, he disminuido un poco mi negocio, pero gracias a Dios estoy ahí, viva todavía. ¿Me escucharon? Sí, Fanny, sí, te estamos escuchando. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿en dónde lo podemos conseguir? ¿Tus redes sociales? De repente estás por Facebook, por Instagram. Yo he probado tu crema de cacao de arroz, realmente bastante, bastante rica. Sí, bueno, ahora estoy yo distribuyendo a las personas que venden acá en Chachapoyas, y aparte yo hago pedidos, delivery. Sí, en eso de Facebook, Instagram, que dice no he colgado, pero sí lo voy a ver a mi hijito que me apoye en eso para hacerlo. Pero ahorita estoy, como les digo, un poco lenta porque también me mantengo al margen por mis niños, ¿no? No puedo estar, incluso ya hay ferias que a veces organizan, porque sí pertenezco a una asociación de agroindustriales de Amazonas, pero a veces han hecho ferias y no he podido ir. Antes sí he participado en el Salón del Cacao, en lo que es la Expo Amazónica en Bagua cuando se dio. Estaba preparándome para la Expo Amazónica de acá. A veces no puedo viajar por el hecho de que este negocio lo acoplo con la crianza de mis hijos. Voy lento, no voy así a lo grande porque quiero estar con mis hijos, ¿no? Por eso no me dediqué también a mi carrera por ellos, por verlos crecer. Ya tengo un niño que está en la universidad y gracias a Dios empezó a estudiar lo que es ingeniería agrónoma. Ojalá que con él pueda hacer crecer esto más allá de lo que siempre he soñado, ¿no? Sí, Fanny, excelente. Yo estoy segura de que, bueno, a veces los sacrificios que se hacen dan frutos, ¿no? Y generalmente ya es con la familia, con los hijos o cuando los mismos chicos van creciendo, ¿no? Uno se vuelve a involucrar en las cosas de que nos gustan, y lo bueno es de que no pierdas el hilo, ¿no? De que de poco a poco, no importa, de que sigamos ahí, le sigas poniendo, pues, ¿no? Ese esfuerzo de que demuestras hasta la fecha. Lo pueden encontrar el producto en el mismo Chachapoyas. Por ahí he visto que te están consultando si en Lima también lo podemos ubicar. Vamos a buscar de todas maneras un canal de venta por la capital para poder hacer llegar los productos de nuestra región. Muchas gracias, Fanny. No sé si quieres agregar algo más. No, eso de que sí, sí hago envíos, bastante, envío Cajamarca, Lima, Chiclayo, van hasta Ancash, de chocolates con una amiga que tengo acá que lleva para allá. Sí, cuando me hacen pedidos a mi número o a mi WhatsApp me envían, sí, yo les envío pedidos, incluso como a veces ahí agrupamos lo que es el cafecito, lo que es la cecina, lo que es el pan, y hago envíos. Excelente, entonces aquí están los datos de los de Fanny, ¿no? Igual los vamos a compartir por el Facebook de Café, ¿no? De Café Virtual, para que cualquier cosita, como decía Fanny, ¿no? Tenemos otras cosas que son súper ricas también en Amazonas, en Chachapoyas, como la cecina, ¿no? Que es la carne seca. La preparación es de repente diferente a la de la zona de Iquitos. Es una carne bastante especial y muy agradable en su sabor. Entonces, bien, Fanny, muchas gracias por tu participación. Como Fanny mencionaba, por ejemplo, ya todavía no tienes las redes sociales, ¿no? Y es algo que dentro del grupo de emprendedoras nosotros ahorita estamos detectando, ¿no? Cuáles son las necesidades que podemos tener para que vayámonos fortaleciéndonos, aprendiendo también de estas cositas. Esperemos de que, como ella menciona, ¿no? Ya pronto podamos reunirnos físicamente más allá del tema virtual para poder también seguir con las capacitaciones. Lourdes, sí. ¿Se logró conectar? Gracias, Fanny. Gracias. Vamos a ver, ahorita Jessiquita nos va a escribir en el chat si se conectó Fanny, pero qué bien. Perdón, si se conectó María Lourdes, pero qué bien por Fanny. Digo, nuestro primer equipo es nuestra familia, nuestros hijos, hay que involucrarlos a los chicos
y ellos nos empujan a usar la tecnología, ellos nos van dando ideas. A mí me pasa, tengo dos hijos en la universidad y a veces ven el fanpage y me dicen, mamá, te faltó poner esto, mamá, creo que no le estás dando, no estás transmitiendo lo que realmente quieres transmitir, lo ven de otra perspectiva y te van ayudando, ¿no? Entonces, el primer equipo que es nuestra familia. Totalmente de acuerdo contigo, René, totalmente. Yo también tengo ahí mi observadora, mi editora, ¿no? Es mi hijita, ya tiene también 14 años y sí, anda con ella, es la que me hace toda la edición de las cosas que ponemos en las redes realmente. Lamentablemente creo que Lourdes no logró, desde temprano ya ha estado teniendo inconvenientes con la conexión. Es una pena, ¿no? Porque ella ve temas textiles. No sé si igual podemos compartir su PPT, sí, René. Claro que sí, claro que sí. Judith, adelante, y tú nos explicas. Hola. ¿Lourdes? Sí, entré con Yuyoriwa y he entrado. ¿Aló? Allí está. Bueno, Lourdes, excelente. Ay, estoy acá que pataleo con todo este tema. No te preocupes, Lourdes, qué bueno que justo llegaste a tiempo, sea todo positivo. Justo estamos presentando tu marca, a ver si nos cuentas un poquito cuándo iniciaste, ¿no? Y la experiencia que tienes en el ámbito de textil. Ya, buen día. Bueno, no sé si me ven porque creo que no hay así. Ah, vamos a aprender a la... Ojalá no se corte el... Acá estoy. Hola, Lourdes, qué gusto saludarte. Buen día. Disculpen que estoy acá con este desorden de la laptop, el internet, no sé. Pero bueno, acá estamos. Para saludarlos desde acá, desde Chachapoyas. La marca nace, bueno, la idea estaba siempre, porque yo desde bien niña he estado en este tema de los tejidos, de los bordados y todo eso, ¿no? Pero me he dedicado siempre a otras cosas por muchas cositas así que pasan en la vida. Yo soy contadora y he trabajado mucho tiempo en este tema, ¿no? Pero la idea siempre estaba ahí, entonces he trabajado mayormente en contabilidad en Lima mucho tiempo, pero el 2015 es lo que ya vengo acá a hacer mi realidad, mi proyectito, ¿no? Pero como que primero tuve que hacer un estudio, visitar los anexos, los distritos, chequear los tejidos y todo ese tema, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la idea era siempre hacer un proyecto con la cultura, con nuestra identidad, ¿no? Hacer es como que cuando los diseñadores se presentan en Perú Moda, siempre hay concursos y siempre te inspiras en algo, ¿no? Entonces, la idea era siempre inspirarme en mi cultura, pero para eso tenía que hacer un poquito de investigación. Ya, entonces, investigar al visitar mayormente la cultura mayormente chachapoyas se da mayormente en la provincia de Chachapoyas y en la provincia de Luya, los que nos dedicamos más a estos tejidos, ¿no? De hace muchísimos años atrás. Entonces, para que el proyecto se concrete, yo tuve que trabajar ahí y se ve en la pantalla, yo fui su prefecto, les cuento, sin querer queriendo de mi pueblo. Y entonces trabajé con el SIAM, ¿ya? Ahí dice SIAM, con las señoras de Pensión 65 trabajaba, ¿no? Y bueno, hicimos un pequeño recorrido por los colegios, ¿para qué? Para enseñarles a los chicos que con eso vivían antes, nuestros antepasados, ¿no? Con esas lanas hacían los tejidos, hacían las frazadas, hacían hasta la misma vestimenta, ¿no? Ahí estamos trabajando justo con las señoras todos los miércoles, nos reuníamos y hacíamos todo ese tema. Teníamos también, porque teñimos, yo sé teñir, ¿no? Entonces, con tintes naturales y hacíamos todo ese proyecto. Y entonces yo me iba alimentando más o menos para mi proyecto, porque eso fue el 2016 en Santo Tomás, en mi pueblo. ¿Ya? Entonces, si me ayudas con la otra, con la siguiente. Eso es un concurso que yo hice en Lima el 2006. ¿Por qué? Porque siempre ese bichito estaba ahí. Hubo un concurso del Ministerio del MINCETUR, la Municipalidad de Lima y todo. Nos inscribimos algo de 300, 400 tejedoras y yo salí entre las 50, ¿no? Y salió nuestro producto a exhibición. Ahí nos capacitaron en tema de diseño, de color, de textura, de cómo se hace las colecciones y todo eso. Entonces, como que me iba alimentando de eso. Esa es la foto. La siguiente, por favor, a ver si seguimos. Bueno, esa es una experiencia que tuve también en el 2015 con niños. Ahí se ve en un colegio de Queluca en La Jalca, en un distrito de Chachapoyas.
Y se ve ahí en una de las fotos el profesor y los niños que estamos ahuyentando las lanas, ¿no? La lana de oveja, y en la otra foto está con las señoras, porque el trabajo era rescatar las costumbres con los niños y con las mamás a la misma vez. Entonces, salimos así, haciendo, los niños eran de primaria, de tercer o cuarto grado de primaria, y los bolsos que se ve ahí con las señoras que están, eso le hicimos con los niños. Hicimos el hilado, terminamos con cada niño, y lo bordaba. Entonces, creo que la señal se me está yendo. Entonces, sí, necesitas si apagas tu cámara para que te cargue un poquito mejor. Sí, sí, creo que sí. Ya. Ya. Ya, entonces, esa es una experiencia, como te digo, que hicimos con el colegio de Que Lucas, con la escuelita el 2015, y como que ya más o menos mi proyecto iba cuadrando, ¿no? Iba ya concretándose más o menos a dónde yo quería apuntar con mi tema de lo que es diseño textil. Entonces, el colegio en esa época se presenta un concurso de FONDEP y bueno, y gana el proyecto del profesor que lo habíamos trabajado, ¿no? Ganó algo de 85,000 soles en cosas, en máquinas, en todo ese tema. Luego, sí, que siga la siguiente, por favor, si me lo pones. Eso es ya el 2019, cuando te cuento, el 2018 es que se concreta recién mi proyecto, después de haber visitado, andado por todos lados y como que inspirándome, ¿no? Entonces, el 2018 me lanzo a hacer cosas nuevas, a probar, y el 2019 es la primera feria que yo participo, el Feragro, en agosto, que siempre se hace, por fiestas patronales de lo que es Chachapoyas, ¿no? De la Virgen de Asunta. Entonces, me presento el Feragro y bueno, pues más o menos para probar y hacer el tema del estudio, a ver qué tal me va, y bueno, muy buena experiencia. Vendí y ahí se ve un cliente que está con su bolso, es un bolso, es que mi inspiración siempre estoy en todo, ¿no? Me inspiro en la biodiversidad, me inspiro en lo que es la cultura chachapoya y me inspiro mayormente en ahí hay un bolso que el señor lo tiene, es un bolso inspirado en las telas de los aguajún, entonces también he hecho ese tema, ¿no? Resumiendo, es mi inspiración mayormente es en eso, en la biodiversidad y en la cultura chachapoya. Mayormente mi logo, si ustedes ven la figura del logo, sale de los mantos encontrados en Leimebama, en las momias. Entonces, voy a poner un ratito esto. Mira, acá está, si lo ven, este es el libro que nosotros tenemos para inspirarnos. Los mantos están ahí y el libro en sí se llama Chocha Motivos, ¿no? Chocha Motivos es una guía para los artesanos que hacemos textiles. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos al de cultura, al director de cultura, y siempre nos reclama que por qué copiamos cosas de otro lado. Porque nuestros tejidos siempre tienen influencias de otros lados también, ¿no? De Cajamarca, algo se parecen. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con esa guía de ese libro que lo han hecho, lo han editado para guiarnos. Por ejemplo, esto es en las visitas que yo hacía a los diferentes distritos, ¿no? Por ejemplo, me he ido a La Jalca, me he ido a Molino Pampa, me he ido acá por Luya, a Trita, a Paclas, al mismo Lamud, al mismo Luya, a ver los tejidos, todo lo que hacen ahí. Entonces, el poncho, por ejemplo, es típico, ¿no? El poncho es típico de las zonas altas de Luya, de Trita, de Paclas, de toda esa zona alta de Cuechán. Usan esos tipos de ponchos que son de lana de oveja teñido en nogal. Y es típico, los bordes es con una tela que se le llama ¿cómo se llama? Ribete, ¿ya? Y entonces en la parte de abajo están unos flecos. Entonces, eso es lo típico de esa zona. Entonces, yo sí, ahí sí hice unos bolsos con esa inspiración, ¿no? Inspirándome en eso. Y bueno, la siguiente, por favor. Ya, esa es ya una cosa como que ya moderna ahora que he hecho, ¿no? He probado también hacer con telar de cintura,
estas vinchas étnicas que sí que me han salido, creo que bien, no sé, ustedes juzgarán, son muy llamativas, les gustan las chicas y bueno, se ve que sí tiene salida. Entonces es una muestra que hice, que sí, que está pegando y bueno, voy a seguir con eso, ¿no? Y con otros diseños, con otros colores también. Eso es eso de ahí también son chullos, los chullos étnicos que siempre hago también igual, ¿no? El chullo ahí está de color negro y de color fucsia y está inspirado pues en la zona de Huancas. ¿Por qué? Porque las artesanas en Huancas, su vestido típico es ese color. Ellos usan unos pollerones, que se les dice, unos faldones de ese tipo, de ese color. Entonces, inspirándome en ellos y tratando de hacer algo original, me sale ese modelo, ¿no? Ese chullo que sí, que también se ha vendido varios me piden. Luego, el bolso es un morral también inspirado en las labores de las alforjas, porque yo siempre lo cojo de ahí, de las alforjas que siempre hemos usado antes para las cosechas, para ir a las compras, ¿no? Entonces de ahí sale esa inspiración de ese bolso. Esa es la primera producción que hicimos en 2019, que bueno, ya ahorita ya no lo tengo, pero sí se vendió y sí, algunos todavía nos siguen pidiendo. No sé si hay más por ahí. Ya no tengo más. Entonces, o sea, la idea es esa, ¿no? Inspiración en la biodiversidad, en la cultura chachapoya, en los mantos de las momias que encontraron en la Laguna de los Cóndoros, que es nuestra guía. Esa es la originalidad de la cultura chachapoya, porque el resto es una fusión de lo que se coge de Cajamarca, de Chiclayo, que ya se ha esparcido, ¿no? Los colores, los diseños. Por ejemplo, las alforjas como que son muy... Las alforjas se usan en varios lugares del Perú, pero cada uno con su diseño típico original, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que hacemos acá, ¿no? Y después, últimamente, no sé si lo voy a prender un poquito, lo voy a prender la cámara. Miren, últimamente he hecho en lo que es yute también, yute. El yute yo lo tiño, el yute natural lo tiño con plantas naturales y lo ponemos un estampado encima, ¿no? Se borda la biodiversidad aparte en una tela o en el mismo yute y luego se sobrepone, ¿no? Son bolsos que están en proceso, que acaba de ir, son bolsos también con el forro teñido naturalmente, ¿no? Luego de acá va a ir sus asas van a ir de cuero, está en proceso esos bolsos, ¿ya? Y acá hay otro igual, ¿no? En lo que es la biodiversidad también, están en proceso de terminado, ¿ya? Entonces, también hacemos, por ejemplo, miren, estos morrales también inspirados, así pequeñitos, pero que se inspiran en la cultura y el loguito es de cuelas, ¿no? Son cosas pequeñas que hacemos que sí también tiene salida. Todo a base de telar de cintura. Telar de cintura y tengo los chullos también acá que le he preparado, que son chullitos así inspirados también en gocta, ¿no? Gocta en la biodiversidad. Estos son los que hacemos en lo que es tejidos de punto. Hacemos bordados, lo complementamos con los bordados, ¿no? De la primera producción también tengo este bolso también que me ha quedado como muestra, no lo vendo porque se queda como muestra ya esto, ¿no? Es una cartera inspirada también en la cultura de nosotros, ¿no? Entonces creo que no sé, hay algo más que me quieran preguntar, no. Sí, Lourdes, no, solamente acotar también, ¿no? Acotar de que estos teñidos naturales no se despintan, pues, ¿no? Es lo bueno del proceso que se realiza naturalmente en esto del textil. Y aparte, si es que nos puedes comentar si haces llegar tus productos fuera de Chachapoyas, quizás a Lima, ¿no? O a otras regiones, y que nos compartas por la parte de los mensajes tus redes sociales para poder cerrar. Sí, mira,
por pandemia, como ustedes nos preguntaron también, por pandemia se hemos quedado en stand-by, ¿no? Pero se han ido vendiendo nuevos productos que sí teníamos. Ahora últimamente con la publicidad que estamos haciendo, sí, están que nos piden y sí, le estamos mandando a Lima vía Olva. No son, quizás no estamos vendiendo todavía por mayor porque no tenemos mucha producción. Entonces, pero sí, si me piden, por ejemplo, un gorro, un bolso, un morral, sí, se lo hace y se lo hace llegar por Olva, ¿no? Se le hace el delivery. Y, lo cual también es excelente, ¿no? Porque no tienes réplica, sino tienes tu bolso, o sea, que es como que personalizado. Entonces, pueden por ahí hacerte los pedidos. Sí, mayormente yo siempre hago exclusivo, como digo, ¿no? Porque no, cada pieza es única y no se repite, no lo hago igual. Siempre cambio algún detalle, siempre, siempre y siempre va a ser exclusiva. No vas a encontrar otra réplica por ahí, a no ser que alguien se ponga, sepa tejer y se ponga a contar los puntos y lo replique, pero a veces ni así sale, o las copias no siempre son igual. Gracias, Lourdes. Yo ahorita, por ejemplo, he entrado desde mi Face de Yuyariwai. Esa es la página de mi Face, Yuyariwai Amazonas, ¿no? Por eso es que sale la chica ahí en la foto. La no foto. Sé, no sé, uh-huh. Yo. Sí, es Yuyariwai Amazonas. Es el único Face que tengo en las redes, ¿no? Y bueno, estamos empezando fuerte. Esta vez estamos en producción. Justo voy a hacer un taller gratis para conseguir más personas de mano de obra, porque el problema acá es la mano de obra. Si bien es cierto, hay tejedoras y todo, pero no lo hacen bien. O sea, siempre hay errores, hay cositas que hay que mejorar. Entonces, ese es el tema a veces también que carecemos, el tema artesanal en la región. Hay muchas tejedoras, hay mucha gente que sí sabe hacer los tejidos, pero lo hace sin las técnicas, los acabados. No es muy fino y ese es el problema que a veces nos hace sentar un poco, ¿no? Que hay que trabajarlo muchísimo. Y la materia prima también, que como te comenté la vez pasada, Judy, la materia prima es el problema que podemos traer de fuera, porque la materia prima, porque trabajamos con lana de oveja, sí, pero la lana de oveja aquí como se ha quedado un poco rezagado el tema artesanal, ya la gente más usa el polar, las cosas así, más disponibles y más baratas que hay en el mercado, ¿no? Entonces la lana de oveja se ha ido, las ovejas mayormente se han ido desapareciendo en la región. Están por los pueblitos lejanos, vas y encuentras, pero tampoco es muy buena la materia prima, como que está ya degenerada. Entonces hay que traer, por ejemplo, yo traigo la lana, lo traigo a veces del Cusco, la lana de oveja, ¿no? Y en Lima he encontrado una fábrica ya que lo hila, ¿no? Y te brinda ya el producto. Entonces, eso carecemos un poco acá, pero bueno, estamos dándole duro ahí para seguir, ¿no? Ese sí, es el pues, tema. Toca, de todas maneras, sí, la capacitación con las personas, exacto, la capacitación con las personas, la mejora, ¿no? La mejora continua, de todas maneras, lo bueno es de que ya las instituciones, ¿no? Se están involucrando para dar soporte a esto y poder, incluso, sobre todo, sería mucho mejor, ¿no? Porque es parte de la región, el desarrollo de la región, de que desde el insumo, ¿no? Podamos tenerlo dentro de nuestra propia área para que podamos tener toda la cadena fortalecida. Entonces, es también el objetivo, ¿no? Del café virtual, generar trabajo, generar capacitación, mejorar en todos los aspectos. Gracias, Lourdes. Estamos entonces en contacto con ella, ¿no? Es el producto, sus productos que ella nos está mostrando. Y finalmente, ¿no? Para ya no quitar, porque todavía tenemos una presentación más. Entonces, para no robar tiempo. Sí, lo último que quería decir es que hemos participado en un concursito último de lo que es MinCetur este año. Bueno, desde el año pasado estoy intentándolo, ¿no? Pero no, el año pasado no tuve suerte. Esta vez sí. Salió y bueno, ahí vamos. Los morrales se va a rediseñar todo y vamos a empezar a trabajar con cuero también, ¿no? Eso es para la otra próxima ya que ojalá estemos mejor en conectividad y en todo ese tema para poder hacerle ya como debe ser. Muchas gracias, chicas. Disculpen todo porque estoy un poco nerviosa porque he tratado de entrar y ya lo logré. Gracias. Sí, Lourdes, nos pasa a todos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que estés innovando más en productos. Seguramente tenemos todavía luego la feria virtual, ¿no? De todo lo que son todas las regiones. Entonces ahí seguramente ya vamos a poder hacer alguna difusión. Sí, para eso va a haber producción, ¿ya? Ahí va a haber ya hasta regalitos por ahí. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias a María Lourdes, lindo su proyecto, lindo su emprendimiento,
y nosotras las que emprendemos así ponemos todas las ganas a nuestros productos para que sean únicos y nuestros clientes queden satisfechos. Seguidamente vamos a tener otro emprendimiento antes de tener a nuestra invitada especial. Tenemos a Judith Alba Tuesta, dueña de la Caldera Café. Que Judith, cuéntanos, coméntanos sobre tu emprendimiento sobre la Caldera Café. Gracias, René. Bueno, mi turno. Sí, ¿no? Dentro de lo que como mencionaba Keylit, yo también tengo el tema del café. Más que dueña de la Caldera Café, es un emprendimiento familiar, ¿no? Aquí los actores principales son mis padres, ¿no? Ahorita les voy a contar un poquito la historia. Bueno, la Caldera Café, el nombre es por el lugar donde se ubica, ¿no? Así se llama el pueblo de mis papás. Es la razón de ser de ellos, ¿no? Donde surge esto, y es por eso que decidí colocarle ese nombre. En la presentación del envase, ¿no? Pueden ver una foto con manos abiertas y unas casas, lo que representaría pues el camino del pueblo, ¿no? Ya les había comentado, Amazonas está en el norte del Perú. Tenemos 7 provincias, por ejemplo, Keylit, ¿no? Nuestra primera emprendedora, tiene el café por aquí en esta zona de Bongará, en Yambrasbamba. Lourdes, Fanny y yo estaríamos dentro de lo que vendría a ser Luya, ¿no? En esta provincia que está por aquí, por el sur de Amazonas. Entonces, básicamente, el café que procesan mis papás, como les decía, es un emprendimiento familiar. Aquí está mi papá y mi mamá. Ellos, desde que yo he nacido, ellos ya estaban, ¿no? En tema del café, ellos son caficultores. Keylit ya nos contaba, yo creo de que es más o menos la historia en muchas regiones, ¿no? El hecho de poder tener el cultivo, pero que siempre se ha vendido, se ha distribuido a través de intermediarios que acopian el café, luego lo llevan a las cooperativas, los venden, ¿no? Y lo distribuyen. Entonces, la Caldera, pues, queda muy alejado de Chachapoyas, que es la capital de Amazonas. Inicialmente, pues, siempre los papás, en busca de la mejora del desarrollo de los hijos, lo que hacen es, han de estudiar, ¿no? Y eso pasó con nosotras, por eso de que recién último, ¿no? Este proyecto surge en el 2019, de poder hacer un pasito más dentro de lo que es el café, ¿no? De poder procesarlo y vender café tostado en grano. También vendemos café tostado molido, ¿no? En estas dos presentaciones, de 250 gramos y de 500 gramos. Generalmente, como tengo familia, mis hermanas están en Lima, ¿no? Ahorita yo también me encuentro, justo me he venido por aquí para ver, renovar un poquito el tema del empaque. Como ustedes ven, es un papel craft, guarda todas las condiciones, ¿no? Para poder mantener la calidad del aroma del café. Sigo en mi búsqueda de mi envase perfecto, porque estoy buscando, ojalá, encontrar algo que sea biodegradable, ¿no? Para poder cuidar el ambiente. Tenemos esa proyección de que el proceso también es totalmente natural. Estamos tratando de mejorarlo, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, el café ahorita tiene un proceso de transformación que tiene que tener mucho cuidado, porque el grano absorbe inmediatamente olores, ¿no? Entonces, el proceso del secado, la fermentación. Yo todavía recién estoy viendo para poder estudiar estos temas, ¿no? Y poder mejorarlo. Entonces, estamos en esto. Este es el proyecto de mi familia, ¿no? De poder hacer un poquito más la transformación y ganar, ¿no? Ganar algo de valor también interno para lo que es la casa. Aquí, por ejemplo, tenemos el grano, ¿no? Que ya está procesado, café tostado. Y algunas fotitos del producto. Estoy vendiéndolo, como les mencionaba, en los puntos donde tengo familia, por ejemplo, en Lima, en Trujillo, lo vendemos también en Chachapoyas. Parte del proceso de que yo creo que todos hemos pasado dificultades de esta emergencia sanitaria ha sido, pues, el hecho de, por ejemplo, en Lima, ¿no? Una de las dificultades que nosotros teníamos era que cuando nos pedían el café, a veces salía mucho más caro el transporte, ¿no? De un distrito a otro a través de estos courier, ¿no? Para que podamos venderlo. Entonces, lo que hacíamos era, oye, tengo familia en tal distrito, vamos a repartirle 10 acá, 10 allá y cualquier cosa para bajar costos, ¿no? Entonces, como emprendedores, yo creo de que siempre estamos tratando de ingeniárnosla hasta que podamos contar con el capital, con muchas cosas que necesitamos todavía para
mejorar el proceso, tanto de distribución, el producto, ¿no? Sin perder la calidad, que es importante. Entonces, este es el proyecto que tenemos, ¿no? En Chachapoyas, nosotros, la Caldera Café. Les invito a probarlo, ¿no? Por ahí también ahorita les comparto las redes sociales. Y nada, no te robo más tiempo, René. Entonces, los invitamos nuevamente, antes de que pasemos a la otra expositora, que visiten Amazonas, ¿no? Tenemos muchos recursos, muchos emprendimientos. Y nada, seguir apoyándonos entre nosotros, porque sabemos, ¿no?, lo que requiere, el trabajo que involucra. Y es importante, pues, también darle valor, ¿no?, y pagar ese precio justo que muchos, a veces pensamos que porque lo hace a mano, lo hacen ellos, ¿no? Los costos son, hay que bajar los costos. Entonces, siempre hay un proceso, un tiempo, ¿no?, de todos nosotros. Y pues, bienvenidos, los esperamos en Chachapoyas, Amazonas en general. Muy buenos días, René, gracias. Muchas gracias, Judith, lindo. Lindo emprendimiento, y como yo digo, el café se toma en todo momento, ¿no? Cuando estás alegre, lo tomas para celebrar tu momento alegre. Cuando estás triste, lo tomas para revertir esa situación. Así que el café siempre te va a abrazar en cualquier momento y te va a llevar a casa ese olor a café que teníamos, que muchos hemos disfrutado desde niños, ¿no? El olor de café tostado. Y ahora también con la variedad de presentación de los productos, o sea, se puede consumir hasta frío, ¿no? O sea, antes decía, uy, qué frío, vamos a tomarnos un cafecito, pero ahora si hace calor también hay bebidas en base a la esencia de café que son bastante refrescantes, ¿no? Ya ese es mi sueño, ¿no? Mi próximo proyecto, ojalá y lo podamos consolidar en una cafetería. Vamos viendo. Gracias. Sí. Claro que sí, ahora está en pleno apogeo las cafeterías de especialidad, ¿no? Hace algunos años ya en nuestro país que no había, y ahora sí uno puede disfrutar de un delicioso café en distintos puntos. Sé que en varias ciudades hay las cafeterías de especialidad, en Lima ya hay muchísimas cafeterías y el mercado es muy, muy, muy amplio. Así que Judith, muchísimas gracias y felicitaciones. ¿A quién tenemos, Judith, para que tocarnos el tema de hoy? Dime, ¿me logras escuchar? Se me bloqueó el audio, creo. Como próxima invitada tenemos a la señorita Ruth Vélez Moro. ¿Sí me escuchas? Ella es coaching en homeopatía. Ella nos va a presentar el tema importante, ¿no? Cómo manejar las emociones, de que a veces estamos la tensión en los problemas, ¿no? Los recursos, básicamente, a veces económicos, que son la limitación, ¿no? Cómo podemos manejar esas cositas como emprendedores. Bienvenida, Ruth, te escuchamos. Buenos días, chicas. Ay, qué lindas cosas he visto hoy día, estoy pero feliz. Qué bárbaro, qué potencial en mi Perú, hermoso Perú. Qué increíble, cuanto más viajas, más te enamoras de este pedacito lindo. Sí, bueno, yo ahí había preparado, como hay bastante gente que visita a mi esposo, que es el doctor, son emprendedores, ¿no? Son, a ver si compartimos para compartir pantalla. Para ver el... ¿Está libre, Ruth? ¿Deseas compartir? Pero, sí, ya está libre. Sí, quería compartir algunas diapositivas ahí que he preparado así, un poco rápido porque estaba trabajando, pero ya como el tema más o menos ya lo conozco, ya entonces ahí. Sí, ahí sí. Está en pantalla. Mira, para los emprendedores, que ahora hay más, ¿no? Ahora hay más. Hay unos temas que hay que trabajar bastante en cuanto a esas emociones, porque los emprendedores siempre son pues creativos, están siempre produciendo, venden sus ideas, innovando, porque están viendo qué es lo que falta, qué necesidades hay que cubrir, ¿no? Pero a veces emprenden algo y en el camino como que ay, no funciona, se rompen esos lazos en grupos de la gente que está trabajando, del emprendedor con todo su grupo, su entorno, y puede que por eso no funcione el proyecto. El proyecto puede ser muy bueno, pero si tú estás mal emocionalmente, si tú no has madurado como debe ser, entonces vas a tener muchos problemas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros trabajamos. También ahí
tenemos grupos, medicamentos que se prestan para levantar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí decimos que la emoción más antigua de la humanidad, más intensa, es el miedo. Eso es toda la vida, y el miedo a lo desconocido es más todavía, ¿no? Entonces, pero aunque esta sensación puede ser buena también, porque gracias a eso nosotros hemos podido sobrevivir, ¿no? Porque ante un evento, una amenaza, si no tenemos miedo, ¿cómo hacemos? No podemos entrar al fuego, ¿no? Tenemos que siempre tener nuestro medio para poder protegernos, ¿no? Entonces, ahora, si no tienes, pero si eso ya, perdón, se convierte en algo patológico, algo que yo tengo miedo de la nada, o sea, que todo me parece que me da miedo y todo no puedo enfrentar, me quedo paralizado, pues ya eso se convierte en una patología. Entonces, tienes que tener una buena salud mental, una madurez emocional buena para poder enfrentar las cosas que se presentan. La siguiente, please. Ya. Entonces, pero cuando no estamos adecuadamente equilibrados, ¿qué hacemos? Nuestra percepción ya es diferente, ¿no? Todo cambia. Entonces tenemos unas luchas internas ahí que no nos permiten avanzar. Es como nuestros fantasmas ahí que no nos dejan seguir creando, ¿no? Entonces la medicina, la homeopatía, que la vez pasada yo expliqué, que es una, creo que en la siguiente estoy explicando la homeopatía, la vez pasada expliqué sobre esta especialidad, ¿no? Que son sustancias naturales, porque lo bueno de todo esto es que lo vas a consumir y vienen así, en unos frasquitos así nomás, y adentro hay unos globulitos, así blanquitos, que parecen unos caramelos, ¿no? Entonces te colocas en la tapa y directamente a la boca y lo disuelves, y comienza el trabajo en la parte sublingual, ¿no? En la parte sublingual, debajo se absorbe. Entonces tú dices, oye, ¿esos globulitos me van a hacer bien? Por supuesto, porque están impregnadas las sustancias ya que necesita tu cuerpo para poder equilibrarte, ¿no? Hay homeopatía para reumatismo, para diabetes, homeopatía para alergias, homeopatía para estos estados emocionales que nos hemos encontrado ahora trabajando más por lo que estamos pasando, ¿no? Porque ya lo teníamos, muchos teníamos ansiedad, muchos lidiábamos con el estrés, pero no le prestábamos mucha atención porque teníamos otras válvulas de escape, ¿no? La calle, salir a comprar, bueno, cosas así, pero en el encierro sí es donde se ha explotado todo eso, ¿no? Te has encontrado con tu propia realidad, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí es donde hemos trabajado bastante. La siguiente, please. Y ya. Entonces ahora decíamos, encontramos estos términos, ¿no? Todo el mundo, estoy angustiado, estoy estresado, estoy deprimido, pero son diferentes, ¿no? El estrés es momentáneo, es lo que estás estresado por la presión, estás estresado porque tienes que cumplir ciertas metas, ¿no? Estás estresado por esas cosas. Pero la ansiedad es más fuerte, ¿no? La ansiedad no se va sino más. La ansiedad puede ser que tú tengas, ay, mi jefe me odia seguro y me va a botar. Y mi jefe, y tengo que cuidar mi trabajo. Eso ya es una ansiedad, porque de repente no es una realidad. Estoy suponiendo, ¿no? Que mi jefe me va a botar o mi, etc. Estoy suponiendo que la economía ya se destruye y estoy pensando en que tengo que hacer esto, y eso es ansiedad, porque estás distorsionado. O sea, no tienes la realidad, pero eso es más difícil de trabajar, pero igual se trabaja, ¿no? Entonces, en ambos casos hemos utilizado, y ahora el duelo, que está bastante, porque no se ha trabajado mucho el duelo. Mucha gente que son empresarios y muchos familiares, muchos trabajadores dentro de sus empresas, ¿no? Y han quedado muy mal. Entonces, a veces han cerrado el negocio por eso, porque no pueden. Encuentran la persona, se fue de un momento a otro, y esa persona, entonces el duelo no se trabaja mucho en el Perú, es un tabú, se habla, se llora, esto, pero cada uno lleva a su manera, y eso perjudica bastante también en el rendimiento de las personas, de los empresarios a nivel general, ¿no? La siguiente, no sé si estoy con el tiempo y tengo que apresurar un poquito más tal vez, para no cansarlos. A ver, acá, bueno, ¿qué utiliza esto, la homeopatía? Los tres reinos de la naturaleza. Entonces, no te crea adicción, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, se busca un medicamento que se parezca a ti, o sea, la homeopatía es homeo igual, patos, patología. Busca un medicamento que se parezca a mí. Si tú estás estresada, de repente para ti es un tipo de medicamento, porque eres así, eres esa persona, ¿no? Eres René, eres Lucy, eres Carlos,
uno tiene su manera de responder ante un evento. Por ejemplo, ahorita hay un temblor, capaz yo abandono, ¿no? Me salgo, voy a... Tal vez queda ahí, o tal vez se para un ratito y se detiene. O sea, cada uno responde a hacer un tiro de diferente manera y se le diferente a mí. Entonces, ponemos una ejemplo, si yo tengo, pico una cebolla, me lagrimear, me arden los ojos, tengo secreciones, eso se parece más a una alergia, ¿no? A una rinitis. Entonces se hace un medicamento que se prepara en base a la cebolla que tenemos acá en nuestro Perú, la cebolla, se diluye en pequeñas proporciones y eso se impregna en los globulitos y a las personas que sufren alergia normalmente se les da eso. Entonces su cuerpo va identificando eso y va levantando las defensas. Entonces trabaja como una vacuna, va levantando, levantando de tal manera que la alergia se termina yendo, porque el cuerpo ya lo reconoce, ya lo cura, te llegas a curar, ¿no? Lo bueno de esto es que te curas. Eso es lo importante de la homeopatía. No es que te voy a dar esto para que te calme, te voy a dar esto para que te pase el dolor mientras tanto. No, claro, hay que tomarlo a veces porque tienes que tomarlo, pero realmente uno tiene que curarse. Y en cuanto a las emociones, es donde más tenemos que trabajar, porque si eso no está bien, te vienen una serie de cosas, ¿no? Dolor de cabeza, diarreas, achaques, insomnio, te resfrías a cada rato. Mira, en ese caldito de cultivo que son las emociones, ahí es donde se gestan un montón de enfermedades. Por eso es que es importante trabajar bien esa parte. Diría yo que es el pilar fundamental de cada persona, es trabajar ese terreno, que lo tenemos un poco olvidado a veces, ¿no? Por el día a día. La siguiente. Bueno, acá los emprendedores generalmente, que son los que más trabajamos, son muy exitosos, pero a pesar de eso tienen miedo, mucho insomnio, ansiedad, estrés, son intolerantes, a veces responden mal, son violentos, porque están con todo lo llevan en el hombro, ¿no? Ahí lo cargan. Ahora, bueno, están trabajando en casa y en casa también tienen esos problemas, porque están en casa y más la bulla de los hijos, más las llamadas, o tal vez la esposa también trabaja, o el esposo también, los hijos. Entonces ahí como que a veces si no se puede manejar bien esa situación, también podría no rendir bien el emprendedor, podría estar un poco su producción no podría ser tan buena, ¿no? Entonces por eso es necesario tener eso para poder estar ante cualquier evento que se presente, cualquier cosa que no sabemos que puede presentarse, tener esa fortaleza para poder continuar con el proyecto o u otros proyectos, ¿no? O tal vez cambiar de rubro, muchas veces uno está en un rubro, dale, dale, pero no es, y cambias si te va mejor, ¿no? Entonces tener esa capacidad de poder cambiar también el panorama, ¿no? Eso también ayuda bastante, la homeopatía te ayuda a madurar tremendamente en esa parte emocional. Yo la recomiendo siempre porque de verdad a mí me ha ayudado un montón y he podido vencer mis miedos, mis cosas que tenía y mis inseguridades, mi poca, tal vez no podía decidir a veces por mí misma, eso me costó mucho, pero ahora ya tengo una madurez más fuerte, mucho mejor, ¿no? La siguiente, por favor, René. Acá usamos algunos medicamentos como el arsénico, que es el medicamento de la homeopatía, que está hecho precisamente a base de arsénico, pero no te vas a morir porque está en pequeñas proporciones. Siempre, cualquier cosa se puede hacer homeopatía, pero está en pequeñas dosis y por lo tanto no te va a pasar nada, no te vas a morir. Entonces esto se utiliza mucho para la ansiedad. Y otro, y la ansiedad, como decía, es una respuesta a un estímulo externo, ¿no? Pero muchas veces eso se queda en nosotros y estamos todo el tiempo preocupados de la nada, prácticamente. Y eso ahí sí es donde ya necesitas ayuda, ¿no? Tú puedes estar estresado un rato, puedes estar ansioso en un momento determinado, ¿no? Pero de ahí pasa ese estímulo y ya tú te calmas. Pero si eso continúa, eso sí ya no está, eso no está bien, ¿no? La gente, por favor. Ahí creo que hay otros medicamentos. Claro, la ansiedad no te permite pensar, tomar decisiones, tienes temores, inseguridades y por lo tanto esa lluvia de emociones que tienes en ese momento hace que puedas dolor de estómago, sensación de ahogo, esa persona te la gira, no puedo ahí tener cuidado.
que tener cuidado, porque ya no puedes manejar, ya se te dilatan las pupilas, te falta el aire, necesitas, y ya comienza tu cuerpo a desequilibrarse, y ahí sí ya, el estrés puede ser que ahorita yo estoy estresada por un trabajo, y termina eso, me veo una película, me tomo mi café, me como un chocolate de San Lucas, y me pasa, ¿no? ¿Ya? Y ahí el estrés ya se acabó, pero la ansiedad es más fuerte, y ahí tenemos muchos pacientes con eso, porque no pueden dormir, dicen, oh, están tristes, mi proyecto no me sale, no sé qué voy a hacer, y, si, y son exitosos, son inteligentes, pero mira, ¿cómo es, no? Tú eres, tienes todas esas capacidades, pero esto te tira abajo todo. Entonces, por eso, empezamos por ahí limpiando la azotea, como siempre decimos, hay que limpiar acá, y para poder trabajar correctamente. Ah, en la siguiente, creo que es la última. Ah, bueno, ahí están otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, la silicia, que es un remedio para las fobias sociales, esas personas que no quieren eventos, que no hay nomás, quiero, no mucha gente, no me preocupa, pero son talentosos, pero no pueden contactar con la gente, entonces no puedes vender lo que tienes, ¿no? Ahí he visto algunas personas que son muy exitosas, tienen un producto muy bueno, pero no lo pueden exponer así, no lo pueden poner en vitrina porque ellas o ellos mismos tienen temor a su producto, a lo que están haciendo. Pero son cosas maravillosas, son cosas, pero les cuesta, ¿no? Les cuesta, no pueden ir a enfrentar eso. Y la ignatia es cuando estás ahorita, estás bien y estás contenta y de pronto cambias muy rápido tu carácter, ¿no? Como medio bipolaridad, ahí se utiliza la ignatia, que son sustancias, estos que estoy poniendo acá son medicamentos homeopáticos, por si acaso, ¿ya? Y el nombre es universal, por ejemplo, la silicia lo pueden encontrar aquí, o en Estados Unidos, o en Argentina, en donde quieras, esos son sus nombres universales. La ignatia también, para los cambios de humor, la nuz vómica, por ejemplo, aquí, las que son adictas al trabajo, pero ya son adictas así, ya no pueden abandonar el trabajo, tienen que estar pensando su responsabilidad ya, pero en exceso. Ya no se pueden desconectar, están todo el día contestando, ¿vale? Poniendo, haciendo. Eso también no es bueno, o sea, hay que equilibrar siempre. Está bien, tú puedes tener tu trabajo, todo, pero aquí terminó mi trabajo y ya, listo, se acabó. Ahora voy a cenar, voy a ver algo, voy a cuidarme yo, porque también si no me cuido, como, si no como a mis horas, si no duermo a mis horas, entonces, si no me doy un tiempo para mí, para hacer un poquito de deporte, caminar, correr, pintar algo, entonces todo cae en saco roto. Así es, señoras, señoritas. Así tenemos un montón. A ver la siguiente. Ya creo el acónito, este es el peor de todas las sensaciones que una persona puede tener. Que te tienes miedo a morir. Y eso es lo que ha pasado ahorita. Me muero. Si me contagio, me muero. ¿Cómo será esta pandemia? ¿Cómo será este virus? No toco esto porque me muero. Y eso ha sido muy terrible. Y yo también lo he sentido, pero he tenido que procesarlo también, ¿no? También he tenido que medicarme, porque también soy, también tengo mis cosas, ¿no? Como cualquiera, a pesar que trabajo en estos años, pero esto ha destapado muchas cosas, como una olla, así voy. Y qué bueno que se haya destapado, porque si no, imagínate llegar, no sé, a qué edad, ya más edad y estar con todas estas cosas que son horrorosas. Y empeoran en la noche, entonces no te dejan ir a dormir. Esto es lo que ha pasado también bastante. Y bueno, el argentrum nitrum, que es otro componente homeopático que se utiliza cuando tú... eso ya es más común, porque por ejemplo tengo miedo a hablar en público, y voy a dar un examen, estoy ansioso, pero eso es un poco más manejable, ¿no? Porque eso nos ha pasado a todos tal vez. Y el Rustox, que también tengo pacientes ahorita así, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que está ahorita que no puedes tocar esto porque ya me contagié, ya me contaminé ya. Uy, ya me contaminé, ya estoy contagiado ahorita. Si toco esto, me muero. Y la gente lo lava, nos echamos alcohol, acá rato nos bañamos. Tengo pacientes que se tiran un jabón en 2 días porque se limpian, se bañan, porque así les ha tocado, les ha movido y ese trastorno está muy latente. En niños sobre todo. En niños tenemos... mucho que se lavan, se tocan, no pueden hacer, no pueden salir, el encierro y todo lo que escuchan, la información que escuchamos, también hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en la televisión, a veces esas noticias nos ponen así poquito, y los niños han visto eso y tengo muchos niñitos con problemas de trastorno de obsesivo compulsivo, que me da mucha pena, pero sí, sí salen, todos llegan, logran salir, pero hay que ayudarlos con eso, ¿no? Y terapias también, hay que sacarlos un rato a caminar y todo.
El siguiente. Bueno, acá defino que el estrés es un cansancio mental, más que nada, como les decía, que una cosa es la ansiedad y otra cosa es el estrés, ¿no? Hay uno más fuerte que el otro. Si estás estresado, no necesariamente estás ansioso, no eres ansioso, pero si eres ansioso, probablemente también tengas un estrés. Son cosas diferentes, son términos que uno va manejando poco a poco, ¿no? Y bueno, los síntomas igual, ¿no? Eso es el estómago, mala digestión, no, dolores, ¿no? Ahora todos tenemos dolores, nos duele aquí, nos duele acá, la pierna, lo que antes no nos dolía, ahora nos duele todo. Y a veces tenemos falta de energía, no nos concentramos. Los dolores de cabeza, que son muy frecuentes, ¿no? Problemas sexuales, ya no te llevas bien con la pareja, ya pierdes las ganas, y me duele el cuello, la mandíbula, y etcétera. Todas esas cosas son parte del estrés, ¿no? La siguiente. Bueno, en las causas que ya sabemos, factores económicos en este momento más, ¿no? Y ahora tenemos más sobrecarga también de trabajo. Y cuando trabajas en un lugar que no estás contento, también tienes eso, estrés. Mayormente cumples con eso, la presión, ¿no? Las relaciones personales, no tienes tiempo. Por ejemplo, el estrés es más en los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, porque son competitivos y tienen que aprobar, tienen que hacer ahí un poquito más. También en los empresarios, también tienen que tener un poquito de eso, pero no es tan acentuado. En el empresario más es la ansiedad, ¿no? Eso es lo que vemos. A ver, la siguiente. Bueno, esto se utiliza más en el estrés, ¿no? La ignatia para el estrés leve, la pasiflora para reducir la tensión y alteraciones de sueño, y el argento nítrico es para personas, estas sí tenemos bastante, muy apresuradas y siempre lo quieren todo, lo quieren mantener todo limpio, ordenado, y eso les produce ansiedad, ¿no? Las amas de casa también sufrimos a veces de eso, y los empresarios también quieren tener todo en orden, y a veces eso hace estallar, ¿no? Hace el grupo se puede decir que se contamina cuando el líder no está equilibrado y puede malograr el entorno, ¿no? Que eso también se tiene que cuidar bastante, ¿no? El siguiente, por favor. Ya, bueno, esas son las conclusiones que les estaba diciendo, ¿no? Los emprendedores son personas con actitud proactiva, ¿no? Ellos siempre están viendo qué cosa mejorar, qué hacer. Por ejemplo, he visto ahorita las empresarias quieren hacer eco biodegradables, quieren mejorar su producción, siempre su cabeza está, ¿no? Muy bonito, pensando, y es maravilloso tener esas ideas, ellos siempre están buscando, y Perú es increíble porque tiene tanto talento, y yo estaba cada vez más enamorada de mi país. A pesar de todo, yo apunto por mi país, porque así vamos a salir, todos vamos a salir adelante, tenemos que tener esa fuerza, esa esperanza, ¿no? Y ayudarnos en todo lo que se pueda, en todo lo que podamos mejorar nuestro estado emocional, nuestra madurez emocional, nuestra respuesta ante un evento y nuestro grupo, cuidar mucho la familia y el entorno en el que trabajamos, ¿no? La siguiente. Ya, bueno, eso es como hacer un deporte, como les decía, ¿no? No solamente estar trabajando, puedes salir a caminar, bailar, hacer un poquito de yoga, unos 10, 15 minutos, caminar o tomarse un cafecito, como decía René y Judith y todas las que, un cafecito para acompañarnos, comer, eso sí, adecuadamente, un buen desayuno, por favor, su almuerzo, su lonche, por favor, no es que porque estás comiendo 4 comidas te vas a engordar, no, hay que comer bien, hay que dormir, por favor, conéctense de las tablets, de los celulares a cierta hora, apaguen, escuchen su música y descansen para poder mantener ese cuerpo así, joven siempre, siempre para poder durar y poder seguir viviendo, ser felices, ¿no? Que lo que al final buscamos es ser felices con lo que hacemos, ¿no? Pero si ese trabajo se convierte en una carga, ya no soy tan feliz, ¿no? Y ahí es una tortura. Entonces, básicamente es. A ver, la siguiente creo que ahí es donde. Ah, ya, es donde atendemos, ¿no? Ahora, en este momento estamos haciendo videollamadas, todavía no se puede físicamente, pero ya probablemente en un tiempito podemos hacerlo, ya estamos vacunados, la mayoría estamos avanzando. El WhatsApp siempre, cuando quieres sacar una cita, llamas a ese WhatsApp, el 987-774-871, y te doy las indicaciones, si quieres que te mande un poco de información sobre la homeopatía para que conozcas un poco más, y te voy instruyendo ahí, y cuando ya estés más segura,
nuevamente me escribes, depositas la cuenta y separas la cita y hablas con el doctor. También estamos en Homeopatía Peruana, en el Facebook, donde se publica cosas para el estado emocional, físico y todo. Y en el Instagram también en Homeopatía Perú, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, apoyando a los emprendimientos, los emprendedores en este momento más que nunca, porque son los que llevan más el peso, ¿no?, en sus hombros. Y eso, chicas, les quería comentar eso. Espero que les haya servido de apoyo y que en cualquier momento estamos acá para servirles. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Muchas gracias por tus comentarios, ¿no? Por tu aporte en esta, bueno, personalmente es nuevo para mí, ¿no? El tema de la homeopatía, pero bastante interesante, ¿no? Poder de repente tener por ahí algo natural también de que nos pueda dar soporte, ¿no? En momentos de que a veces de estrés o de ansiedad, por los que sobre todo ahorita estamos pasando. Sí, es muy suave. Uh-huh. Es muy suave, muy fácil de consumir, muy ayuda un montón y bueno, no te crea adicción, sobre todo no estás ahí permanentemente con algo así y solito tu cuerpo te vas dando cuenta que va fluyendo y dices, me siento mejor, ya esto no me preocupa tanto, y te vas dando cuenta que hay un cambio, y eso es muy importante en una persona, seguir creciendo, no solamente en tus emprendimientos, sino emocionalmente vas madurando. Entonces ahí es donde estamos nosotros, para servirles. Excelente, a considerar entonces. Bueno, vamos cerrando ya el café. Muchísimas gracias a todos los que han participado hoy, ¿no? Tanto en sus ponencias como también en la parte de acompañarnos, ¿no? Para saber de conocernos un poquito más. Les invitamos a todas aquellas personas que de repente tienen un proyecto, están ya encaminando su emprendimiento. Nosotros con este café virtual estamos en todas las regiones. Nos pueden contactar para darles el nombre, ¿no?, de la persona que está liderando cada uno de los grupos para que se puedan seguir creciendo, ¿no?, y seguir aprendiendo unos de otros, que también es bastante importante. Jessica, si de repente ya nos despedimos, ¿no?, ¿algún comentario más? Bueno, antes que nada, agradecer a cada una de ustedes, agradecerle a Ruth Vélez Moro por la exposición, definitivamente de mucha ayuda para las emprendedoras ahora y especialmente en esta realidad, en estos momentos en que ya estamos pasando la pandemia, acabas de decir muy bien, muchas ya estamos con la vacuna, otras con la primera dosis, pero dentro de todo pues tratando de salir adelante, que es lo más importante. Un agradecimiento a la región Amazonas, Judith. El tratar, si bien es cierto la conexión no siempre es favorable, sin embargo hemos podido lograr que todas se conecten, que es lo más importante, y que obviamente presenten sus proyectos. Y qué tan importante es la familia. Muchos de los emprendimientos empiezan de familia, y yo creo que esto debe ser algo que debemos trabajarlo desde siempre, ¿no? No debe mantenerse siempre, ¿no? Porque es la base de donde nosotros empezamos todos estos emprendimientos y además las ganas de poder avanzar. Yo creo que, Judith, hemos acabado un lindo café virtual, una mañana muy agradable, con muchas ideas nuevas y con muchos beneficios para cada una de nuestras emprendedoras que nos están viendo, obviamente a través del Facebook, y aquellas que nos van a poder observar después, quizás seguramente después de sus trabajos, y siempre dándoles un tip importante para que puedan mejorar cada día. Judith, un abrazo, en realidad, muchísimas gracias. Gracias, Moro, gracias con todo. Encantada con tu ponencia, encantada con tus consejos, y creo que será hasta el próximo martes, 8 de la mañana, sin olvidarnos que el día sábado tenemos el café virtual de Cajamarca a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos.